Luis, me apena y en cierto modo me da pique cuando veo que a la víctima se le culpa del asesinato. Las mujeres sufren la violencia, la matan y hay gente que escribe en la página que un periódico reporta, dice, quizás esta era una, estaba teniendo una relación fuera de su matrimonio. ¿Qué demuestran las cifras y qué demuestran los estudios que usted hizo? Porque usted analizó con hombres que ya habían matado a sus parejas, si este es el factor determinante a la hora de los feminicidios en el país. Los estudios demuestran que esa es la peor de todas las falacias. Es una mentira. Es una mentira. Primero porque culpa a la mujer, arraigando la tradición histórica de que es la mujer la culpable de todo, sobre todo de aquello que tampoco le conviene a ella. Y en segundo lugar, porque es lo contrario. Fíjate que en dos estudios que nosotros replicamos, en el 67% de las veces la infidelidad venía del hombre, del mismo agresor. Entonces eso te dice a ti dos cosas, que hay una reacción de la mujer ante la infidelidad del hombre y cuando la mujer toma la decisión de salir de la relación, entonces revictimizada por el mismo hecho que se le atribuye a ella. Lo otro que es importante saber es que cuando se informa sobre supuesta infidelidad, no es la mujer la que lo informa porque ella está muerta. Exacto. La mujer no puede defenderse ya. Entonces la estamos matando dos veces. Porque físicamente ya murió y moralmente entonces se le mata a una persona que se le acusa de algo que estadísticamente no está comprobado. Alguien me pregunta aquí si usted ha recibido, por ejemplo, presión en casos determinados de hombres que tengan poder. Si en un centro como el suyo, que es un centro profesional, el que usted dirige, aunque es de la Fiscalía del Distrito, ¿se trata a todos los hombres por igual? Sí, hay un programa... Es que está claro. Que está exacto. El programa está estandarizado. Y el programa funciona en función de las evaluaciones que se le hacen al hombre. Y hay hombres que califican para un programa de 6 meses, otros califican para un programa de 2 años. Ajá. Y el que aplique para uno es el que se le va a aplicar independientemente del poder que tenga. Ah, claro que sí, porque ¿qué maneja un hombre que tiene conducta violenta? Maneja el chantaje, la intimidación. Y entre más poder tenga, más peligroso es. Obviamente, más peligroso es. Usted ha sentado ahí, ha visto gente que es jefe de distintas instituciones, me imagino, militares, policías, gente con armas. De todo ha llegado allí, de todo. Sí, ahí no hay excepción. El factor común que usted encuentra en la agresión en perjuicio de las mujeres, en esa historia de todas esas mujeres y de todos esos hombres, ¿cuáles son los elementos que podríamos decir, eso no falla, eso siempre está? Bueno, lo primero es el insulto, que va el insulto. Y ya cuando se usa la intimidación con armas de fuego, que se usa con mucha frecuencia, la intimidación con los puños, y también naturalmente los golpes físicos, que es lo que más abunda. Tenemos también los casos más peligrosos, que son los casos que han llegado por medidas de tribunales. De tribunales. Esos casos son más peligrosos todavía porque el tipo de violencia que han generado es un tipo de violencia grave. Los casos de violencia grave son mucho más peligrosos todavía y son los que por lo regular aplican para programas de más tiempo. A mí me sorprende la iglesia o un sector de la iglesia católica ha auspiciado la presencia en el país de gente que niega la existencia de feminicidios. ¿Se puede negar que esto sea, que estamos ante feminicidios, que es la condición de mujer, es, digamos, que la mayor vulnerabilidad? Siendo mujer en una relación, tiene más posibilidades de salir asesinadas y los números así lo dicen que si eres hombre. Sí, afortunadamente los sectores que han caído en ese error no son la mayoría. Porque, exacto, fíjate, yo siempre he dicho que la iglesia somos todos. Exacto. Y la mayor parte del pueblo dominicano está consciente de que tenemos un problema serio con los feminicidios. Yo sé que hay una confusión porque muchos se oponen a lo que se llama el feminismo y erróneamente le atribuyen al término feminicidio una creación de del feminismo. Y en verdad no tiene nada que ver con esto. Fíjate que todos estos términos, violencia de género, violencia en contra de la mujer, vienen de convenios internacionales que se hicieron para visibilizar esta forma especializada de violencia que no se reconocía, y al no reconocerse no existía forma de tú enfrentar. Tengo una llamada telefónica en línea, buenos días. Rápido. Buenos días, buenos días. Su pregunta, por favor, rápido. De los Ríos, área Venezuela. Sí. Periodistas como usted. Le escucho con dificultad. Tenemos problemas.
Sí. Pero... Disculpe, tenemos serias dificultades. Vamos a ver si retomamos esa llamada y superamos eso, aunque ya estamos en los momentos finales. Muchas familias, el rol que juegan las familias y el rol que juega la comunidad, para mí siempre es una pregunta. Ver el caso de Anibel, por ejemplo, que era como que todo el mundo esperaba que la iban a matar. Su padre habla de cómo ese hombre le comentaba que la iba a matar. El abogado dice cómo él le dijo que la iba a matar. Él le dio las puñaladas. Todo el mundo sabía qué es lo que pasa y cuál debe ser la actitud de los parientes, de los padres, de los hermanos, de los amigos, del entorno. Cuando una mujer sabemos que está siendo víctima de este tipo de amenazas, la gente generalmente recula. Lo primero es, mira, el poder seduce. Y cuando hay un agresor que maneja poder, como tú decías, se torna mucho más peligroso. La primera actitud que nosotros debemos tomar es crear una red de apoyo en torno a la víctima. Yo siempre he dicho que una víctima, porque es víctima, aunque no haya denunciado, uh-huh, es una víctima no debe verse a solas con un agresor. Nunca. No debe verse a sola con un agresor. Lo segundo es, esa red de apoyo, de una u otra manera, tiene que buscar la manera de que se introduzcan mediadores entre las víctimas y los agresores. Mediadores que puedan influir o para que el agresor acepte un proceso de intervención, de tratamiento, en caso de que no haya sido denunciado. Lo correcto es denunciar, porque la denuncia moviliza un sistema de apoyo, un sistema de acompañamiento que envía un mensaje al agresor de que su conducta no es aceptada ni judicial ni aceptada ni socialmente. Lo segundo es, señores, no les recomienden a la víctima que se mantenga al lado del agresor bajo premisas culturales del tipo, si te vas, tú vas a destruir a la familia. No, la familia la destruye la violencia, no la decisión de la víctima de protegerse. Es importante eso. Hay mujeres que dicen que no denuncian porque la culpa que les quedaría sería demasiado grande y por esa razón no toma la iniciativa de salir de una relación. Yo supongo que, porque vi esa preocupación, por ejemplo, en Estados Unidos, hablé con un periodista que ejerce allá y me decía, aquí los hombres dominicanos es una de la población reconocida por ese nivel de violencia. Entonces tenemos que reconocer, decía usted al inicio, que hay una base cultural y educativa. Así es, y como dijo el usuario que pasó por el centro, todo comienza con la información. Si comenzamos a compartir informaciones diferentes, informaciones que nos inviten a otro tipo de relación más saludable con las mujeres y de mayor respeto a los derechos fundamentales, pues evidentemente pues muchas cosas van a cambiar. Y esto hay que hacerlo desde todos los estamentos, medios de comunicación, la familia, la iglesia, todos los escenarios sociales y culturales donde la gente comparte. Y donde veamos una persona que haga un comentario que justifique la violencia, aunque sea con cortesía, amabilidad y respeto, un momento, no estoy de acuerdo contigo. No compartir eso. No compartir eso, porque entonces se da la cadena social que sigue justificando lo injustificable. Más de 30.000 hombres tratados en el Centro Conductual para Hombres, ninguno de ellos ha asesinado con posterioridad a ese trato. Aquí tuvimos el privilegio de un hombre que llamó, que se trató y que lo conoce a usted. Invitar a la gente a que busque ayuda. Claro que sí. Se puede tener ayuda y es un papel también de las familias porque nosotros no somos terapeutas. Y denunciar anónimamente también es posible a través del 809-212-02. 809-212-02, 809-212-02 de la línea Vida. También el 911 admite las llamadas por violencia de género. Ustedes pueden denunciar. Si ven un caso, para que no terminemos con tantos feminicidios en el país. Gracias, Luis Vergés. ¿Cómo no? Este es un tema que da para mucho. Uno le gustaría seguir con Luis Vergés. Hay muchas preguntas pendientes, pero esta es la portada de hoy. Otro día conversamos un poquito más. Muchísimas gracias. Yo les invito a que busquen los trabajos de Luis Vergés. Lo encuentran. Ustedes ponen su nombre y las investigaciones que ha hecho al respecto. Aquí nos vemos mañana, si Dios quiere.